vengo pa' todos los señores, porque aquí rapeamos hermanos sin importar los colores. Claro que sí, no importan los sabores, la época ya pasó de estos mayores. Cállate la boca, bro, no tienes improvisación. Mira cómo yo te derrumbo dentro de todo ese patrón. Te vistes como bruja, ay que maricón. Él se viste como bruja en época de Inquisición. En época de Inquisición, tranquilo, maestro. Ya no me importa que soy bruja, el pez estrella le ganó. Ey, tranquilo, bro, yo tengo todos estos colores. Ya pasó la época de los sufridores. De los sufridores, pana, me lo dice a mí este Gil. ¿Qué pasó mi época? Se atreve a admitir. Habló del PSG, es verdad, Gil. No compares a Neymar con Ibrahimovic. Con Ibrahimovic, pero tú no puedes ganar. Al fin y al cabo sabes que te falta especialidad. Ey, el PSG, lo puedo entender, es el PSG. Gana siempre viendo al juez. Siempre viendo al juez de pana, como yo le hablo y neta. Cuando estoy rapeando a ti ya nadie te respeta. Sigue con el PSG, este pucho la ves. Pero estás bajo mi sombra, hoyando el David Beckham. Tranquilo, bro, que al día yo soy un monstruo. Soy mi letra, pero no por el rostro. Así que, bro, sé que al día yo ya te mato. Tú no eres época en este estacato. No, no por el rostro, de verdad es una cosa rara. Por la fineza que disparo y te pego en la cara. Hablemos de época, de verdad. Bienvenido, brother, esta es tu tercera guerra mundial. Esta es la forma que no la va a clavar. Esta es tu especialidad. Esta es, solo eso vas a rimar. Esta es la época de Chacón que va a terminar. ¡Última! Ya, claro, saben que siempre es muy fácil. Casi la clavaste y yo casi. Pero está bien, mi pana, hoy día te voy a explotar. Que por andar de confiado te hago lo que a Nagasaki. ¡Tiempo! Y se la damos en 3, 2, 1. Está pasando, ya lo ven que ya no se halla, porque para rapear este man sí que es un canalla. Que mierda está pasando, la vida es muy injusta, hoy no estás de suerte, no te arreglan las batallas. Que no se halla, dice aquí en este vínculo, que no se daña, tú estás caminando en círculos. Hermano, esa cosa es muy pendeja, en la calle lo saluda porque su crew no lo deja. No me dejan de verdad, papi, ay que complicado, si yo camino en círculos, ¿por qué rapeas cuadrado? De verdad, hoy día te la voy a aplicar, el rapea muy cuadrado. Y se la clavo al angular. Muy cuadrado, pero la clava al angular. Así la clavo, hermano, te falta mucha especialidad. Ey, tú no sabes rapear. Estos juegos del calamar, el cuadrado es el que manda acá. Es verdad, no es de rapear, esto se trata de batallar. Y mira cómo te lo saco cuando suena instrumental. Mi pana, yo lo siento, hoy te voy yo a partir. Gambeteo y me la llevo al igual que el Liberty. Otra fútbol, barras, pero solo hablas de fútbol. Hablas de fútbol, papi, en este asunto. Tranquilo, bro, esto es sencillo. Tiro la de cuadrado, tranquilo, loquillo. Loquillo, de verdad es que ya nadie tiene el flow. Y como estoy rapeando, yo lo hago con un mismo. Me compara con loquillo, mira, te estoy ignorando. Ahora, hijos de puta, acusen de egoísmo. Última. Otra reciclada. Pero tranquilo, hablas huevadas. Sabes que es loquillo este cabrón. Es loquillo porque está perdiendo contra el campeón. Tiempo. Los buenos para batallar, este mes bueno para batallar, pero póngalo a leer. Tal vez, hermano, hoy día te dejo follado, esto es bruja, hoy te dejo muy degollado. Degollado de verdad, me lo dice en el freestyle. Yo soy malo para leer y tú malo para los cosplay. Pero está bien, mi pana, que esa mierda no concuerda. ¿Qué pasó con los vinos? ¡Derrumbé la reserva! Derrumbó la reserva, tranquilo, mi bro. Al fin y al cabo, sé que le falta la improvisación. ¡Ey! No vienes a mi camino, derrumba la reserva, pero siempre resalta el vino. Resalta el vino, ¿de qué mierda ahora me está hablando? Primero lo imita, después anda rimando. ¿Qué te pasa, marica? De verdad no entiendes el lenguaje. Eres muy poca persona y demasiado personaje. Y demasiado personaje, de esa mierda va a tirar. Pero tranquilo, hermano, te puedo contestar. Un día vengo a sacarte la máscara. Lo que hablo es lo mismo igualito cuando tú hablas de Avatar. Pero mira, ya me la saqué. ¿Qué vas a hacer? Se le adelantaron por tu falta de nivel. Ahí te la dejo, ¿acaso no puedes ver? Yo imito a los ficticios como otro se quiere ser. Otro quiere ser, ¿tú qué quieres ser? La cosa es sencilla. Al final todo, hermano, te dejo de rodillas. Ese nivel no me llega a las carillas. Dije más que la puta, no mascarillas. Última. ¡Wow! ¡Tremenda explicación! Con la ya no rapes, deberías ser profesor. ¡Oh! ¡De verdad!
es que no concuerda, debería ser profesor de cómo rapear de la verga. Bien. Bien.